Perfecto. Estamos live en Twitch. Bueno, señoras y señuelos, muchas gracias por conectarse a este live streaming. Si lo están viendo diferido, muchas gracias por verlo diferido. Voy a esperar que se conecte un poco más de gente y empezar a esculpir, como siempre. Mientras tanto, voy a ir chequeando si estamos live en todas las plataformas. En YouTube estamos live. Y en Facebook. En Facebook estamos live. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, supuestamente no tengo que ver nada más. Así que vamos a dejar una pantallita en blanco. ¿Qué hace Mati? ¿Todo bien? Cachica, que es la wick. No había conectado la tableta. Rayos. Voy a cerrar el cielo. ¿Qué onda por allá? ¿Qué te conté? Si se puede un poco más de volumen. ¿Volumen al micrófono te referís? ¿O volumen de música? Avísame cuál de las dos. Así lo puedo regular un poco. Voy a probar si me anda la tableta, si no voy a tener que volver a cerrar ZBrush. Ok. El micro. Ahí lo levanté muy poco porque creo que las veces que lo probé se escuchaba muy fuerte. A ver, voy a escucharlo en Twitch a ver cómo se escucha. Sí. Twitch me está tirando buen sonido, así que supongo que ahí está bien. Genial. Bueno, caigan, avísame si se lo seguí escuchando mal o qué. A ver, vamos a probar si me andan la tableta. Si no, tengo que reiniciar. Creo que me anda bien. Vamos a mostrar dos maneras de iniciar esto. Genial, genial, me alegro, me alegro. ¿Cómo estás, Kaivan? ¿Todo bien? Bueno, acá voy a tratar de mostrar un poquito, o sea, la cosa de llegar a esto. Voy a tratar de mostrar cómo empezar con un base mesh, que en este caso sería este, el cual lo tengo que prácticamente romper todo porque nada que ver la anatomía, pero bueno, nos puede llegar a servir como un poco de base mesh. Y también desde una esfera, vamos a mostrarlo, porque en realidad, al no tener anatomía como humana, entre comillas, podemos jugar un poco más con los parámetros. Genial, se escucha bien toda la plataforma. Genial. A ver, a ver. Así que bueno, última, vamos a empezarlo con este.
vamos a cerrar este. Vamos a borrar todas las otras subtools. Después de última lo empiezo. Esto no puede llegar a servir, esta no la vamos a borrar. Pero lo que sí vamos a borrar es lo demás. Pero primero lo vamos a convertir en Dynamesh. Esto tiene layers, así que vamos a la parte de layers. Tienen las partes de la boca y todo. Bueno, acá ya tenemos un Popeye. Así que este es todo el live que se va a ver hoy. ¿Cómo hacer un Popeye en tres pasos? Estos lives son así, muchachos. Si esperan ver algo serio, no se lo recomiendo. No, no, no. Bueno. Vamos a bequear toda. ¿Qué contás, Mati? Y vamos a hacer un Dynamesh. ¿Qué resolución tenemos? Esta puede andar. Vamos a tirar un poquito más arriba por las dudas. Perfecto. Esto, lo total, lo tenemos que romper todo de nuevo y prácticamente tenemos que esculpir todo de nuevo arriba, así que. Ah, me olvidé de hacer algo muy importante. Tenía que publicar que ya estamos live. Aguántenme unos minutos. ¿Cómo se escucha la música? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha muy fuerte la música? Porque yo lo puse prácticamente muy bajo la música. No se escucha música. No se escucha música. La vamos a subir y ustedes me dicen si se escucha. ¿Se escucha? Un segundo que ya lo soluciono. Entonces lo tengo que subir muchísimo. Es que si lo subo no escucho ni mi voz. Si yo hago esto, ¿me escuchan? O sea, se escucha la música. Justo se paró.
¿Y cómo se escucha? ¿Se escucha muy fuerte? ¿Se escucha como saturada? Porque ahora es prácticamente se escucha desde los parlantes y el micrófono que tengo es el micrófono de la cámara. También si me pueden dar un input de la voz, si se escucha bien, se escucha mal. Esto va así, tengo que solucionar los problemas sobre la marcha, si no. Robert. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, me alegro que se escuche bien. Vamos a seguir un poco para hacerlo un poco más dinámico esto. Bueno, la idea es esculpir un busto. O sea, las figuras, muchas veces tenemos figuras en cuerpo completo, tenemos figuras en un busto mediano, que sería la cintura para arriba. Pero lo que vamos a hacer ahora es esculpir un busto que prácticamente es de la parte del pectoral para arriba. Así que lo que utilicé ahora es un base mesh. Ahora en un ratito muestro cómo empezarlo desde cero, pero bueno, ahora como para adelantar un poco las proporciones generales vamos a usar un poco de base mesh. La parte de abajo no la voy a usar, así que lo que voy a hacer es cortar esto. Lo puedo hacer con la herramienta Slice. Perdón, con la herramienta Trim Cure. Vamos a ir por acá. Y lo cortamos. Más o menos. Estoy tratando de dar una idea. Acá. Perfecto, perfecto. Sí, la música quiero que sea algo como muy de fondo, como para que no me interrumpa a mí. Pero bueno, yo lo voy a tratar solucionando esos problemitas técnicos sobre la marcha. Así que esto prácticamente, más que nada, lo hago como para divertirme. Y si alguien lo puede aprender de esto, puede darse una idea, mejor. Perfecto. Pero bueno, esto más que nada como lo uso como práctica. Prácticamente en la semana no tengo tanto tiempo para prácticas personales, así que este es mi tiempo de práctica. ¿Qué pasa? Yo corté un brazo, pero bueno, esta herramienta se puede solucionar de dos formas para que esto sea simétrico. Muy importante que ahora podamos trabajar en simetría, ya que va a acelerar un poco más el proceso. Sí, le hice Dynamesh antes de cortar. Puede funcionar antes, puede funcionar después, lo mismo. El Dynamesh siempre va a hacer close holes, que va a cerrar todos los agujeros que tenga la malla, así que no hay problema. Bueno, con esta herramienta yo corté y aún así, aunque tenga activada simetría, me está cortando un lado. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer mover la intensidad en X, pero lo que a mí me gusta hacer, lo que es mucho más fácil, es, por ejemplo, cortar un lado y hacer mirror unwell. Es eso, apretar simplemente un botón. Yo los tengo todo acomodado en esta UI personal, pero lo que es Mirror and Weld lo podemos encontrar en la paleta de Tool. Acá está, la paleta de Tool. Nos vamos a la parte de geometría. Si no me equivoco, está en modificar geometría. Decime que está acá. Sí, Mirror and Weld. Es esta parte. Entonces, si volvemos para atrás, yo aprieto esto y pasa eso. Bueno, creo que es un truco bastante simple y bastante común, pero bueno, espero que a alguno le haya servido. Más que nada a los que se inician en esto. Esto todavía está en una malla muy densa para lo que yo quiero, así que lo que quiero hacer es danemellarla un poco. Y la cabeza es mucho más grande, así que la vamos a agrandar. Y vamos a empezar a trabajar en las formas generales de depredador. Acá lo que hago es enmascarar la parte. Herramienta desde la derecha. Porque creo que está la. Está el chat. Está el chat. Ah, ok. A ver. Vamos a hacer así. Vamos a ponerlo. Bueno, si tienen una pregunta, alguna duda, de lo que sea, de cualquier índole, o sea, de esto, pregunten que yo puedo
hablar mientras esculpo. Que lo que me permite al enmascarar es poder smutear lo que es la parte de la máscara, para que al agrandarlo no se deforme tanto la. Bueno, no solo lo muevo a 10 grados, 5, no me acuerdo. Ah, lo del trim. Mira, lo de los grados lo vi, pero yo prácticamente nunca lo uso con grados precisos. Al trim siempre lo estoy usando como a medidas de ojo. Más que nada, o sea, ahí te va a ir tirando los grados. Si querés cambiarlos, creería que está en la ventana de brush, en preferencia. Voy a cambiar un poco la música. Está en orientación o algo así. Yo nunca lo he usado, así que no te podría decir exactamente. Ponerme a buscar ahora capaz que no me conviene. Pero bueno, ahí te van saliendo los grados de último. Si querés cambiarlo a 10, vos lo movés y, por ejemplo, mira, acá está en 330, te va a ir a 300, a 340. Si querés cambiarlo a 5, ya prácticamente está en 5. Pero bueno, no sé si te referías a eso o algo más, si querías cambiarle a otro tipo de grados. Dale, disculpa que no te puedo ayudar mucho, pero bueno, esa nunca la uso. Nunca la uso de esa manera. Ah, bien. Perfecto. ¿Cómo estamos, Belu? Esto lo vamos mejorando un poco, porque sí, se ve deformado, pero prácticamente las formas que tiene la cabeza de depredador no son prácticamente para nada humanas, son de una criatura, así que nada, vamos a empezar a deformar ahora. Vamos a apagar esto un rato. Bueno, y acá estuve guardando una de las cosas más importantes que considero yo, es buscar buenas referencias, no solo en la parte anatómica. Acá vamos a ver muy poca anatomía justo en este busto, ya que prácticamente vamos a ver un poco capaz que de hard surface con el casco. No sé si lleguemos ahora, pero bueno, en las partes de las hombreras y cosas así, si lo llegamos a hacer, más el casco y la parte de las armas. Lo que vamos a concentrarnos ahora es en hacer un poco las formas generales y modificar la morfología de depredador. Yo estuve guardando un par de referencias de la película, de otras figuras que han salido. Esta creo que es de Sideshow. Si no me equivoco, una de estas que tengo guardada la esculpió Amilcar, que es un escultor fantástico. Guardé un par de referencias de Rafa Grassetti también, de Thiago Ríos, si no me equivoco. Que la verdad van a ser bastante útiles. Y ahora una de las que vi y creo que me va a servir mucho es esta que tengo acá. Esta me da la forma exactamente del cráneo, que lo vamos a empezar a utilizar ahora. Necesito hacer las formas generales. Subí un poco más de Dynamesh. Y ahora con la herramienta Clay Builder, yo las tengo ubicadas en la parte de abajo, pero bueno, esta se puede encontrar acá. Nosotros podemos apretar C y te van a salir todas las que son C. Estamos, está Clay, está Chisel, están todas estas. Prácticamente cuestión de comodidad, muchos utilizan Clay Build-Up, otros utilizan Clay Tubes. Creo que más prácticamente comodidad y cómo se acostumbró cada uno a esculpir, pero bueno, siempre hay preferencias entre los artistas de ciertos tipos de herramientas. Son como estecas si lo queremos comparar con la escultura tradicional. O sea, la escultura, bueno, me voy a meter en un debate acá, pero lo que es la escultura tradicional con lo que es la escultura digitales son solo herramientas, es prácticamente los mismos conocimientos que se tienen que tener en ambos. Bueno, con esto empiezo a agregar un poco de volúmenes, como para empezar a tener un par de
de volúmenes generales que después me van a servir. No tiene nariz, así que la vamos a quitar. Y después vamos a empezar a utilizar un poco de landmarks. Acuérdense, si tienen cualquier pregunta, me la escriben ahí por el chat, así yo las voy contestando. Importante que mantenga Dynamesh prendido en esta etapa, así cada ciertos arreglos voy haciendo Dynamesh y se vuelve a generar. Estos live sculpting, una de las cosas que más disfruto de mi trabajo es aparte del sketch, sketchear nuevas poses, sketchear parte de personajes, porque usualmente trabajar desde el sketch al producto final, el producto que después se va a imprimir, usualmente me lleva, no sé, por personaje me lleva 4 meses aproximadamente, por personaje. Entonces dioramas y cosas así me llevan arriba de 6 meses, inclusive llegando a 8. Así que el sketch lo utilizo casi al principio y una de las cosas que más me disfrutaba hacer, que más me gusta. Porque después prácticamente ir corrigiendo detalles, arreglar la musculatura, la anatomía. Así que el sketch es una de las cosas más divertidas y se puede hacer rápido y tenés mucha libertad artística en la parte de lo que es el sketch. Tenés muchos parámetros, todo lo demás se va corrigiendo después y es como un proceso un poco más, no tedioso, pero es como que tenés que tener un poco más paciencia, es mucho más lento, a mi parecer, por supuesto. Ahora la herramienta que voy a usar para empezar a destruir un poco va a ser la de Snake Hook. Todas estas herramientas, todos estos brushes, son los brushes que vienen por defecto. No utilizo ninguno, usualmente no suelo utilizar ninguno en este proceso, de estos que se compran o se descargan. Prácticamente me acostumbré a trabajar con los brushes que vienen por defecto. Y este, el Snake Hook, también está en la parte de brushes, como la S, y seguro va a estar por acá, Snake Hook. Lo seleccionamos y es una herramienta que nos permite empezar a destruir un poco más la geometría, para después empezar a jugar un poco más. Esta le voy a hacer Dynamesh. Esto lo veo muy abajo. No, este es el 2020. ZBrush 2020. No estoy usando el 2021 todavía.
Realmente tardo mucho en pasarme de un ciber allá a otro. Sí, creo que en la versión 2020 todavía estaba usando el 2018, cuando salió la 2020. Así que probablemente me pase a la 2021 cuando salga la 2022. También algunas versiones del Siege son medias inestables al principio. Así que simplemente suelo quedarme un tiempo con las que vengo usando. Es más, empecé a usar últimamente la 19 porque me pasaba que los modelos que son súper densos, súper pesados en malla, me andan muy lento en la 2020. No sé por qué. Así que estaba usando la 19. No está teniendo mucha forma por ahora, pero ya le va a empezar a encontrar la forma. Porque no llevamos ni 20 minutos en esto. La 2021 sí han optimizado muchas cosas. Supuestamente tiene más velocidad, maneja mejor los modelos que son muy, muy pesados. Cosas bastante copadas. Y la parte de telas también dice que es buenísima. Así que sí, supuestamente. Es más, justo estaba preguntando unas cositas a Dani Bell y sí me comentaba que un par de cosas. Está muy muy buena. Para la parte esta que sería como una especie de membrana, por así decir, fina, lo que voy a utilizar como para empezar a formarla es otro de los brushes que vienen por defecto, que es el DEM estándar. Pero el DEM estándar, por defecto, te hace esta parte, una línea te hace. Así que lo que vamos a hacer es apretar Alt, que lo que hace es hacer. Lo que hace es hacer el efecto contrario, es decir, que va a como agregar geometría, no empujarlo. ¿Cómo estamos, querido? ¿Todo bien? Por así decir, lo hice como muy para adentro. Entonces, lo que vamos a usar ahora, yo lo que hice es enmascarar y voy a usar los pivotes para acomodarlo un poco más afuera. Estos tips que estoy dando son bastante simples, por así decir, así que no es un tip que digan, wow, esto me va a servir muchísimo porque no están así, pero bueno, capaz que a alguno que está empezando le sirve, así que buenísimo. ¿Para cuándo esa Cindy? Qué difícil pregunta. Mira, yo por mí me la compraría ya, pero el problema es que ahora no tengo los 600 mil pesos que se necesita para comprar la Cindy. Oh, es hermosa esa Cindy. Creo que solo la puedo ver en mis sueños. Cada vez que me acuesto sueño con una Cindy de 32 pulgadas. Igual quiero probarla antes, no la he probado aún.
ninguna Cindy. Creo ir a una de estas exposiciones donde están los stands de Wacom para probarla. Usualmente siempre me voy por un poco más grande, se me hace más cómodo. Yo, por ejemplo, con la tableta, con la Wacom, la Intuos, creo que había probado una small, una medium, que no me parecían malas, pero nada, la large me convenció, así que cuando me compré esa y nunca, o sea, me parecía correcto el tamaño. Así que seguramente para la de 32 o la de 27 está bien. Creo que la de 27 está descontinuada ahora. Se pasó, no sé si a 25, 28. La de 27 la descontinuaron, si no me equivoco. Al menos acá en Argentina. La última vez que consulté con los de Wacom. Tiene boca de pato este depredador. Bueno, va agarrando un poquito de forma, un poquito, un poquito. Como que intenta ser un depredador. Es PG-13 este stream. No puedo hablar cosas indebidas. Bueno, a ver si hay alguna otra referencia que me pueda dar una mano. Este programa que estoy usando para ver las referencias se llama PureRef, es gratis y es, creo que, el mejor programa para usar referencias en lo que sea que he probado. Es totalmente increíble el programa, así que lo recomiendo para el que no lo conoce y utilice en su línea de trabajo referencia. ¿Se escucha bien la música? Está muy fuerte. A ver, a ver. He estudiado en una rama del arte tradicional. Dibujé muchísimo, muchísimo tiempo. Tengo un par de cómics dibujados por mí, muchos dibujos. No sé si tengo uno a mano como para mostrarlo. Tendría que buscarlo. Pero dibujé muchísimo tiempo. Me metí a lo que era todo este mundo de los cómics por el dibujo. Y después probé muy poco de la escultura tradicional. Ciertos elementos que conseguí acá, pero sí, prácticamente de dibujar, dibujé muchísimo tiempo. Después no pude dibujar más por, bueno, cuestiones de tiempo, así que esa era la rama del arte tradicional que probé. La escultura también la probé muy poco, con estecas y todo, pero no suficiente tiempo como para hacer cosas buenas en esa. En cambio, en el dibujo sí, pude sacar algunas piezas que a mí me gustaron muchísimo. Yo tengo una Bombuff chiquita con la que arranqué y en el trabajador me dieron una Intuos Pro y se me cierra la pasada. Sí. Cuando te acostumbras a Dios, después lo cambias de tamaño y se te hace raro. Es lo mismo que cuando estás trabajando con un monitor y te compras dos y después del dos te compras un tercero. Entonces después, si pasás a dos a un monitor, sentís la diferencia y se hace muy complicado volverse a acostumbrar. Yo la primera que fui fue con esta Intuos Pro. Sí, ahí está. Y no, es increíble, me ha durado muchísimo. Ah, también cuido mucho las cosas que me costaron, así que no, esta es eterna, esta Intuos Pro. Creo que ya no es gratis. ¿Qué cosa ya no es gratis?
Robert. Trabajo con mouse. Sí, con mouse se puede trabajar, no es imposible, pero muy fácil no es que digamos. Es muy cómodo y algunas cosas que no van a quedar igual. ¿No es gratis el PureRef? ¿En serio? Ya me fijo. Ya me fijo que no puede ser. ¿Qué PureRef? No, no, no. No, no, es gratis. Es gratis, me acabo de fijar. Es gratis todavía. Vos cuando te metes a la página de PureRef, si te vas a Get PureRef, seleccionás, bueno, la plataforma, todo. Y puedes poner Custom Amount y es cero. O sea, esto para el que se está iniciando o cosas así. Si vos podés, como siempre digo, si vos podés comprar todo legal, o sea, todos los programas legales, ZBrush, todo, o inclusive a este tipo de programas aportarle totalmente lo que se debe hacer, porque bueno, la industria y así se va sustentando la industria en sí. Entiendo que al principio, en una economía en países como Argentina o Sudamérica en sí, no se puede al principio, pero bueno, después si uno está trabajando y cosas así, lo recomiendo totalmente comprarse todos los programas legales, todo legal. Sí. Así que bueno, pones cero. Cuando pones cero, pones OK y te sale free para descargar. Más gratis. Para los que no sabemos nada, ¿cuáles son tus herramientas de trabajo y qué es lo mejor que sale al mercado? Si podés reformularme lo de mejor que sale al mercado o explayarme un poco, que esa parte no la entendí, por favor. Ahí te contesto cuando la vea, pero bueno, mientras tanto te voy diciendo las herramientas. Así que si querés, explayate un poquito más en la segunda parte, porque no la entendí, perdona. En cuanto a herramientas de trabajo, no es algo que se gaste usualmente, además lo que sería luz, pero bueno, tenemos lo que es la computadora, que usualmente para trabajar en ZBrush no necesitas una computadora tan potente. Si quieren les muestro ahora los requisitos que utiliza ZBrush. ZBrush requisitos. No necesitas una computadora tan potente para trabajar. Mientras más potente, sí te puede andar mejor la velocidad. Esperen que estoy buscando. Acá está. Si te va a andar mejor la velocidad, si puedes trabajar en modelos más pesados, mucho más rápido y cosas así, pero no es algo que te retenga. Por ejemplo, a ver, voy a un ejemplo que la mayoría que estamos acá lo conocemos, que es Daniel Bell. Él siempre dice que su compu tiene 5 años vieja, y para mí Daniel Bell es uno de los mejores del planeta, sino el mejor en la parte de coleccionable. Así que no es algo que te detenga. Pero bueno, por ejemplo, qué sé yo. Acá te dicen, mira, lo mínimo son 4 de RAM. Y con 8 de RAM estás bien. 100 para instalar el ZBrush. 100 GB en tu espacio. Un CPU con un i5, estás bien, ¿viste? 64 bits, que prácticamente esto está. Un monitor de 1090 también está. Y la tarjeta de video es prácticamente no sirve para, o sea, no sirve si no se utiliza en el ZBrush. Sí, para otros programas de 3D como 3D Max o Maya, pero para lo que es ZBrush es prácticamente lo último con lo que tenés que preocuparte en conseguir, por así decirlo. Y bueno, además de la compu, que bueno, tiene todos los periféricos de la compu, que son mouse, teclado, pantalla. Creo que para trabajar en ZBrush sería una tableta, que bueno, yo tengo esta Intuos Pro,
pero con una bambú de 5.000 pesos, que es la más barata, podés trabajar lo más vivo. 5.000 pesos argentinos, estoy hablando. Así que prácticamente no necesita invertir tanto al principio, sino que es, no sé, una hogareña ya tiene 8 GB de RAM prácticamente. Antes sí, capaz que era un poco más difícil, pero ahora una hogareña te viene con 8 o 16 de RAM mínimo. Así que esas serían las herramientas. Sí, después tenés que ir comprando capaz que más cosas para la compu, tenés que ir haciendo inversiones. Después otras cosas como las sillas, si estás trabajando te va a ayudar una silla un poco más ergonómica, más monitores para referencias, no sé, comprarte otra tableta y cosas así, pero que tampoco son tan necesarias, son más para tu comodidad y son una inversión de tu trabajo. Eso serían las herramientas. Ah, bien. No, no. Qué sé yo, lo que es lo mejor. Siempre salen cosas que son increíbles y van a hacer muchísimo más rápido tu trabajo. Por ejemplo, Nvidia presentó hace poco, viste, la tarjeta esta de memoria, la nueva, la de las líneas 3000, que son una locura. Y tampoco salen tan cara, pero no sé, viviendo acá en Argentina, por ejemplo, a veces es medio complicado conseguir ese tipo de hardware ahora. Y más con las importaciones y todo eso, que también está complicado. Pero no es necesario. O sea, se puede trabajar lo más bien sin tener un equipo de la NASA, por así decir. Y sí te van a ayudar a trabajar en un modelo más pesado un poco más rápido, si sí puedes ahorrar un poco más de tiempo, pero tampoco es una diferencia tan grande. Vamos a seguir con esto. ¿Se entendió? ¿Era lo que estabas preguntando? Mandíbula. También tiene muchas cosas de la anatomía común y corriente. Si esto tiene un poco más abajo. Personalmente creo que la tableta esta, la Wacom que tengo, la voy a seguir usando mínimo 5 años más prácticamente. Sí, duran bastante por suerte. O sea, si lo cuidas como todo, como todo. Se me está trabando la música, no sé por qué. Para el próximo streaming. Música de fondo va a estar puesta por unos amigos que hacen música de género de rap trap. A mi parecer son bastante buenos. Así que bueno, vamos a contar con el placer de tenerlos de cortina musical en el fondo. Un poco es agrandar esta parte de los costados
No, muy mal. Hacer un poco más. Ahí. Vamos a levantar y vamos a meterlo por dentro. Perfecto. Y ahí explico lo que hice. Está tomando un poco de forma. Lo que hice fue enmascarar. Fui enmascarando esta parte. Con la herramienta de enmascarado que es la de Mask Pen, que apretamos Control y ya nos va a salir la parte de enmascarado. Después lo que hice fue smoothear un poco el enmascarado, lo giré, es decir, lo invertí. Para invertir el enmascarado tenemos que apretar Control y clic afuera del modelo, es decir, en el canvas, y se va a invertir. Y después apreté lo que era la herramienta Move. Como la tengo activada simetría, me sale de los dos costados. Apreté el del medio y lo moví con Shift. ¿Qué pasa? Apreto Shift para que no se me vaya para arriba ni para abajo. Creo que para abajo es inclusive un poco mejor, porque así es el modelo. Pero lo vamos a hacer como para los costados. Entonces apretamos Shift y lo movemos un poco hasta que nos quede como estamos buscando. En este caso me quedó muy grueso, pero bueno, ya lo vamos a ir arreglando. O sea, encontrar los volúmenes generales por ahora. También veo la cara muy, muy chata. Así que lo voy a estirar un poco más. Y los ojos también no me terminan de convencer. Así que voy a ir retocando. No, no me concentro en, por ejemplo, en terminar los ojos, hacer detalle, después seguir con el detalle acá. Es como que voy de un lado para el otro, toco un poco de la cabeza, toco un poco la parte de la forma esta, después vuelvo a otra parte y creo que es la mejor manera. Como cuando en estándar, vamos a marcar un poco esta parte. Como ya saben, cualquier pregunta que tengan, el proceso de qué herramienta usé o algo así, me escriben. Miren, si yo por ejemplo hago esto acá, con esta herramienta, con Clip Builder, del otro lado se me va a romper. Se me va a romper muchísimo. Así que lo que podemos hacer es apretar Backface Mask, que yo lo tengo acá, pero si no me equivoco estaba en Brush. Estaba en Brush. Sí, estaba en Brush. Estaba en Auto Masking. Backface Mask. Yo, por ejemplo, bueno, esto lo acomodé a mi manera, que ustedes pueden editar su UI a su manera, que se van a preferencias, se van a Custom UI. No, mejor donde. Creo que era Custom UI. Acá, en el Customize, y ahí empiezan a acomodar las cosas. Mueven una cosa de un palette, lo ponen acá y todo eso. No lo voy a hacer ahora porque bueno, ya está acomodada, pero si ustedes saben, ahí lo pueden buscar.
caso que quieran ver un poco más cómo se puede acomodar cada cosa, hay videos gratis por todos lados de cómo customizar el UI en ZBrush. También se pueden descargar muchas UIs que vienen ya personalizadas, pero bueno, a veces no tienen cosas o tienen cosas que no van a usar y le va a ocupar espacio, o tienen cosas que no saben capaz que cómo usarlas, así que si quieren de última descargar una, después la editan, hay un montón gratis en internet, creo que Dani Bell ha publicado la suya en su video está. Si no, bueno, créanse la suya con las herramientas que ustedes ven que utilicen más. Yo hice eso, o sea, a ver qué herramienta utilizaba más y me la creé. Y creo que desde entonces prácticamente no la he cambiado porque sigo usando las mismas cosas, los mismos brushes y herramientas y tools y panes. ¿Qué momento primero que me pasó a usar divisiones? Usualmente las subdivisiones lo hago cuando prácticamente el modelo me lo pide. Yo, por ejemplo, todavía estoy trabajando mucho con Dynamesh y creo que, o sea, si esto fuera como un proyecto de trabajo, pasaría bastantes días sin tocar subdivisiones. Incluso el Dynamesh, si yo lo subo, por ejemplo, a 3000, se me tira una resolución súper alta, que por ejemplo se llama Advanced Standard, me va a tirar muchísimo, muchísimo detalle ya para poder hacer. Así que trato de sacarle todo el jugo que puedo a Dynamesh antes, y prácticamente las subdivisiones las empiezo a utilizar cuando empiezo a definir un poco más las cosas, pero lo uso muy tarde a las subdivisiones. Sí o sí tengo subdivisiones cuando ya empiezo a detallar, poner textura de piel, poner texturas de armadura, cosas así. Pero si no, las empiezo a utilizar muy, muy, muy tarde, muy tarde. Trato de manejarme lo posible con Dynamesh, porque además es como mucho más rápido. O sea, en opinión personal. Muchas gracias, che. Me alegro que así sea. Espero dentro de poco presentar. Bueno, por ejemplo, acá, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo un poco más de detalles de enojo y no se está viendo muy bien. O sea, me parece. Así que lo que voy a hacer es volver para atrás, aumentar de 500 a 600 la resolución, no 700, depende. Dynamesh de nuevo y vamos a probar. Ahí está, un poquito mejor. Tampoco es que cambia tanto, pero un poquito me ayuda en las formas del ojo. Lo que vamos acá es empezar a escarbar, porque todas estas formas las tengo que reconstruir. A ver, si vamos para atrás, prácticamente toda la cara la reesculpí. Mira, por ejemplo, vamos a hacer así. Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer un quick save antes porque es muy importante hacer quick save, no se lo olviden. Y habilitar el quick save para un par de segundos. Así que vamos un poco más para atrás y hacemos esto. Hasta ahora es lo que hemos hecho en unos 40 minutos, si no me equivoco. Todavía queda mucho por refinar. ¿Qué pasa? Yo tardo mucho en esculpir. Tardo mucho porque si no me queda algo bien, lo vuelvo a esculpir. Hago para atrás, lo vuelvo a hacer hasta que me quede bien y tardo mucho en los proyectos por esa razón. Hay muchos escultores que son rapidísimos, pero bueno, yo lamentablemente soy un escultor muy lento. Que bueno, creo que después al final de cada trabajo se ve, y esto lo digo siempre. No me excuso, pero. Trato de que quede todo perfecto y bueno, eso lleva su tiempo. Vamos a intentar un poco de preguntas. ¿Haces todo con mouse o tenés alguna otra herramienta? Tengo una tableta digitalizadora que es esta, te la mostré un par de veces, pero la vuelvo a mostrar. Es una Wacom Intuos Pro Large, la versión vieja que se salió, no sé, aproximadamente más de 10 años, capaz.
Ahora hay otra versión del agua con Intuos Pro Large, que debe ser lo mismo, nada más que es como un nuevo modelo que se actualizó. Así que prácticamente eso, además de la compu y digamos, pero yo utilizo esa. En su momento me salió creo que 10 mil pesos, que ahora deben ser, no sé, 20 mil o 30 mil. Fue una buena inversión, fue carita, pero para mí es la mejor herramienta, o sea, la mejor herramienta para esculpir digitalmente. A eso me refiero, es muy útil. Con mouse es muy, muy difícil esculpir digitalmente. No digo que es imposible porque conozco personas que lo han hecho, pero no se los recomiendo. O sea, sinceramente no se los recomiendo porque... Vas a mover la tablet. Jorge, después de hacer la mesa animation, sí, depende si lo utilizo, qué sé yo. Por ejemplo, si yo por ejemplo hago un pedazo de armadura acá, a ver, por tirar un ejemplo. Hago por ejemplo así, una cosa al hombro, ¿sí? Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Hacemos extract. Sí, extract. Ya está. Extract, no sé. Esto después lo vamos a ver con más profundidad, pero bueno, a fin de mostrarlo de... A este tipo de cosas son las que le hago Zelda Remesh. Si no... Pero... tomando la tableta por el marzo. Ese tipo de cosas. Después de última lo vemos bien y veo, te explico bien cuándo hago Zeta Remesher, por qué lo hago y cómo lo hago. Pero, qué sé yo. Al cuerpo posiblemente sí, pero después tengo que proyectar todos los detalles. Es como cada detalle en parte, cada pieza en particular. No es que diga, bueno, llego a cierto momento y hago Zeta Remesher. Prácticamente nada. Mientras me sirva. No, no me importa dónde están ubicados los loops, nada, porque como el no trabajar para videojuegos, cosas así, es... Oh. Y vamos, ¿qué vas a hacer? No, no le doy mucha importancia que digamos. Bueno, vamos a hacer un poco la parte de adentro, que creo que es lo que le da más vida. Sí que sí, le doy muy poca importancia porque después prácticamente es más la malla esta que se extrae al final para. O sea, la malla final que se imprime también no tiene nada de topología buena, prácticamente con todos los detalles posibles, una malla desimateada, nada más. Vamos a escarbar un poquito porque es necesario. La música, la voz, todo eso se sigue escuchando bien o se escucha algo muy fuerte. Se escucha como doble. Rayos. ¿Qué no debería? Vamos a chequear en Twitch cómo se escucha.
Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerme los auriculares de nuevo. Esto. Sí, ahí lo corrijo, deme un segundo, que lo corrijo. Esto no es. Luego se escucha la música. ¿Ahora se está escuchando la música? Y está muy fuerte. A ver. Justo se cambia. A ver. Y está muy fuerte. A ver. Justo se cambia. A ver. Y está muy fuerte. A ver. Justo se cambia. Oh, no. Escucho bien ahí. Está muy fuerte. Ah, Matías. La reta. Nada, nada, está bien, está bien. Fate. Fuerte no está. Muy bien, muy bien. Para el que diga que está fuerte, maniado. Nunca más. Nunca más en un stream. No sé si está. Sí, creo que está saliendo. En los auriculares esto se escucha un poco mejor el audio. O sea, el audio de mi voz. Se escucha un poco más nítida, hasta con el otro se escucha bastante feo, si no me equivoco. Si puedo hacer también unos dientecitos, mostrarle cómo hacer un brush de dientecito. Bueno, acá tenemos un depredador abuelo, anciano, que creo que no sobreviven mucho los depredadores porque son como una raza de cazador y es como el más fuerte de ya. Está. Pero bueno, supongamos de que es un anciano y no tiene dientes.
Qué bonito mi flor ascendiente. Voy a tocar mucho acá porque esto supuestamente lo va a tapar las dreads que tiene el señor depredador. Ah, es muy fiel, pobrecito. Hacer algo que puede salir muy bien o puede salir muy mal. Pit Hide, Close Force. Vamos a trabajar un poco más en la forma que está acá adentro, sin distraerme con las otras formas, y podemos hacer un Dynamesh.
sorprendido. Un pequeño depredador que te sorprende. Que por alguna razón no está streamiendo bien, así que se para, vuelve a empezar, pero bueno, para la próxima, como dije, vamos a tener un poco mejor solucionados. Tengo una cool. Ahí está, busto terminado. No me digan que no, no está para imprimirse, no lo acepto. Está muy sorprendido este. Está muy sorprendido este Predator. Señor Predator, dígame qué ha pasado. Cuénteme su problema, señor Predator. Lo veo preocupado. Usted no puede decir eso, usted se tiene que arrepentir, Matías. Esto está listo ya, no me digan que no. No se puede hacer de Dios así, ¿eh? No quiere ser serio. Pobre empleado.
Pero es porque toda la película muere. Lo meten en una película, tiene que pelear contra aliens. Lo meten en otra película, tiene que pelear contra los Schwarzenegger en el medio de la selva. Fíjate, joder, no la pasa nunca bien. Lo meten en otra película, un alien viene y se le mete adentro. No, hermano. Ese no es el contrato. La única que pudo hacer algo, creo que la que estuvo en la ciudad, que mató un par de yakuza. Nada más. Pobre hombre. Pobre peor. Es un estafa. Depredador está muy, muy enojado con su manager porque le prometió mejores trabajos y nada, pierden todos los tiempos. Esa puta de el depredador demasiado al tanque. Tengo que hacer el cartelito ese. ¿Cómo era que hacían lo de Marciano del Ataque? Así. Era como. Era ese. Listo. No se vuelven de predador. Con problemas de. De drogas. Pobre, con el Baby Yoda pasó lo mismo. Nadie confiaba en el Baby Yoda. ¿Y ahora? Ahí está. El más grande de el mercado. Un poco más de resolución. Esto cuando le agregue los dientes y le agregue el pelo, va a cambiar. Denle un poco de paciencia a mi depredador. Entendí. Se me acabó la música. ¿Cómo es esto posible? Va quedando. Algo va a quedar. No dije si era bueno o si era malo, pero algo va a quedar. Por alguna razón me está cambiando la música. Me he quedado sin música. Vamos a. Chill. No se está escuchando, ¿no? Rayos. No, sí, se ha cortado.
vuelto. ¿Cómo ha vuelto? Simi que lo va a salvar. Simi que se lo va a salvar. Simi que lo va a salvar. Esto pasa. Esto pasa bastante seguido. Abrir de nuevo. Pero por suerte, tenemos el quick save, que es muy importante. Mantengan el quick save activado, muchachos. Gracias, Pixelogic. Este es uno de los mejores sistemas de recuperación que existe, ¿eh? Es que puede crashear, puede fallar, no puede andar muy bien, puede andar en una computadora bien, pero sistema de recuperación impecable. ¿Qué F? Si no pasó nada, no pasó nada acá. Esto después se borra del streaming. Se vuelve atrás y no pasó nada. Siempre se suena a los comentarios, tuve que poner moderadores porque... Me mató... Mismo fue el rojito, yo lo vi en cables. Jugando en la mongra. Thank you.
plataforma ahí, Está gustando, Vamos a hacer los pelos. Quick save. Vamos a seguir tocando un poco más la cara. Más un último detalle antes de cerrar. ¡Ahora sí! No, que no me tenían fe. Lo viste así cañando rápido. Exactamente. No, esto va. Esto va a finalidades de sketch, así que. Una figura yo tardo 4 meses. En 3 horas muchas cosas no se pueden hacer. Pero con que se vea un poco bien de lejos, suficiente. Y que tenga un poco de detalles de lejos, suficiente para esta sesión. Después vamos a hacer un poco de técnicas de hard surface y cosas así. Vamos a hacer los dientes, como para que tenga un poco más de detalle. Vamos a hacer los dientes, la rasta, vamos a pintar y va a empezar a tomar una forma. Se los da seguro. A ver, ¿cómo vamos a hacer las rastas? Primero, déjenme ver cómo son las rastas porque no tengo ni idea. Ajá, así son las rastitas. Perfecto. Se vea un cilindro. Están 5 bigotes ahí, Un poco esto. Perfecto. Vamos a hacer eso. Un diagonal. Esto. Más alto. Más alto, un poco más. Sí, no, igual con la pintura cambia mucho. Yo te aseguro que después, cuando pasen las 3 horas, a ver, bastante. Pongo mi fe. Pero bueno, al principio. A veces me ha pasado que he estado. Creo que fue con un brazo en el último proyecto. Es un brazo lo que tenía que hacer. Estuve prácticamente 2 semanas trabajando en un solo brazo para que me quede bien. 2 semanas en un solo brazo. Y trabajar 6 horas por día.
Así que imagina. No, igual se está viendo en la pantalla los comentarios. Así que no los leía por esa razón. Antes sí los tenía que leer, pero ahora es como, bueno, aparece y justo lo leo. Muy bien, Nito. No, el IMM brush lo voy a hacer con los dientes. Ahora no me conviene porque cada uno de estos lo voy a ir poniendo separado y lo voy a mover. Con los dientes sí voy a crear el IMM brush. Vamos a inflate. Muchachos, este es un stream PG-13. Si no, estoy rifando baneo gratis, así que ustedes me dicen si se lo quieren ganar o no. Soluciona con un botoncito nomás, ¿eh? Ah, mira, tiene todo diferente. Qué loco el depredador este, ¿eh? Qué laburo.
Lo que podemos hacer es bajar un poco la densidad. Como dice acá, me voy a extract, le pongo el thickness. Una vez que pongo extract, me va a aparecer la parte de double, que es una cara atrás. Voy a ponerle sí o no y accept. Te lo manda a otra subtool. En este caso, van a tener diferentes polygroups, si no me equivoco. Entonces, yo, por ejemplo, si aprieto los de afuera, que son los que me van a servir, me selecciono los de afuera. En este caso, tenemos el Hayden. Y lo que voy a hacer es enmascarar uno y cortar el otro para que me quede un poco más derecho. Creo que no debía. Me voy al otro. Una vez que están cortados, selecciono de nuevo estas partes. Delete Hidden. Vamos a aplicar Polish Light Features. Una vez que está esto, que no vaya muy grande para lo que lo voy a usar. Voy a geometría, set a remesher. Pongo adaptativo y curve strength al máximo, adapt, y bajamos el polycount. Este es el polycount que tiene ahora. Este es el polycount que me va a dejar. Un poco más porque por ahora necesito. Este está bien. Un quick save con las dudas. Y una vez que tengo esto acá, le vamos a dar un poco de grosor, bajamos Edge Loop, bajamos Polish, bajamos Bevel, bajamos Elevation, bajamos Loops, dejamos Double, tenemos Thickness 0,01, Panel Loops. Vamos a crear eso, vamos a poner 0,008 Panel Loops, perfecto, después se arregla. Podrían quedar más cosas. Vamos a hacer un detalle que por ahora no es necesario, pero yo se lo voy a hacer solo para mostrarle una herramienta. La herramienta de ZModeler. Vamos a ir a esta parte. Bueno, ZModeler es una herramienta en sí que lleva su tiempo a aprender, así que yo voy a explicarlo más o menos rápido como para que entiendan mi proceso. Mi intención no es como explicar desde cero. Yo voy a mostrarle el proceso. Voy a apretar sobre una cara la barra espaciadora
voy a seleccionar primero. No, vamos a seleccionar primero todos estos polyloops, apretando Alt y moviendo por encima. Lo voy a ir seleccionando. Una vez seleccionado, me voy a la cara y me voy a la parte de Extruder. Hacerlo, vamos a hacer las dos igual, así que vamos a hacer con la parte de abajo también. Oh. Ahora sí, me voy a una cara, Extrude, vamos a poner Polygroup a Slam y me lo va a extruir. Como se ve lejos, se ve hermosamente hermoso. Vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Podríamos... Se me queda un poco más largo. Sí, un poquito más largo. Algunos tienen como doble abajo. Sí, vamos a bajar. Lo que podemos hacer es también, de última, mover un poco esta línea. Podemos enmascarar acá. Seleccionamos ahí y movemos como está. Y ahora hacemos el mismo procedimiento. Totalmente innecesario en esta etapa. Panel luz, toque de fuego. A ir acomodando un poco esto. Tenemos esto, vamos a pintarlo de color. Un quick save, submerge down. Vamos a empezar a acomodar. Vamos a acomodar todos de un lado nomás. Apretando la herramienta Alt, no, Control, permite duplicar lo que estamos usando, acá lo voy a ir rotando.
Esta es la segunda season de The Boys. Sí, igual la habilitaron solo los primeros tres capítulos, si no me equivoco. La habilitaron completa. Y sí, están bastante buenos los primeros tres capítulos. Vamos a ir a Polygroup. Autogroups. Y lo que va a hacer es esto. Voy a poner todos en unos grupos de frente, así es mucho más fácil seleccionar. Saludo para Daniel Bey, que por ahí anda.
¿Cómo te sentís con esta profesión? Al respecto de la salida laboral, ganancias, premios, conforme. Mira, sinceramente, me encanta. Sinceramente me encanta. A ver, respecto a la salida laboral, hay mucha salida laboral, sobre todo yo al principio cuando me metí pensaba que bueno, ser un Argentina, no había tanta salida laboral, que iba a estar complicado, que iba a estar difícil. Después me fui dando cuenta de que en realidad estás trabajando para un mercado global, prácticamente en estas profesiones, bueno, si bien hay industria que es como la videojuego, cine, tenés que trabajar indoor, es decir, irte a la compañía. Muchas veces se puede trabajar a distancia, así que eso habilita muchísimo las posibilidades de trabajar a distancia de tu casa. En cuanto a las ganancias, usualmente, bueno, si trabajas para Argentina, a veces no se paga lo que se merece el profesional, pero si vos trabajas para un cliente del exterior, usualmente pagan muy bien, y al tener la conversión de dólares a pesos, la ganancia es muy buena. Yo la verdad que estoy súper conforme. Imagínate, yo esto lo estoy haciendo por gusto, es lo que hago en mi tiempo libre, y si lo que hago en mi tiempo libre me están pagando por hacerlo, estoy trabajando de lo que me gusta, por así decir. Así que tengo esa dicha, por lo menos, de trabajar de lo que me gusta. Yo, por suerte, estoy súper conforme, estoy súper feliz. Paga muy bien. Sí tenés que llevar tu tiempo, tenés que estudiar. Tiene su esfuerzo como toda profesión. No es tan fácil. Pero bueno, una vez que te esforzás, que vas viendo, se empiezan a ver los frutos, por así decirlo. Suerte también he podido dar un par de charlas en algunas, como tipo Comic Cons, ¿viste? A nivel provincial, y la verdad que también me ha ido muy bien, siento mucho, o sea, el público siempre es muy atento, se interesa, así que eso está bastante bueno. Se me acercan personas que capaz que están estudiando en esto y me preguntan, che, ¿qué tal esto? Es muy difícil, es muy complicado conseguir trabajo, y siempre le hablo como de mi experiencia, lo que fui trabajando yo, cómo conseguí los trabajos y cosas así. Está bueno porque algunas personas no se tranquilizan, pero bueno, saben de una experiencia personal cómo se puede llegar a salir en este rubro. Y otra de las cosas que también me gusta es que estás en contacto, bueno, no en contacto por así decir, sino que por ejemplo sale una figura nueva y me escribe gente de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, me han escrito gente de Nueva Zelanda, de Australia, Estados Unidos, de España, que vieron alguna figura mía y me dijeron, che, está muy bueno. O algún, por ejemplo, algún coleccionista que compró una figura que salió, me escribe y me dice, no, está muy bueno, la verdad que estoy súper contento. Ver cómo mi figura está puesta en la colección con otras 20 figuras que son increíbles para mí, eso me pone súper contento. La otra vez vi una review de una figura mía, de un canal que es súper grande, y nada, eso también me puso súper contento. Dije, no, está increíble. Yo no lo pensaba, no pensaba que me iba a suceder cuando estaba empezando, entonces son tipo de sorpresas agradables que está muy bueno. No sé si te referías a eso, o sea, escribime y lo vuelvo a responder. Bueno, esto a fines de sketch pueden funcionar, esto después se tiene que acomodar todo. Así que lo que vamos a hacer ahora es esta misma subtool. Ahí lo veo. Esta misma subtool la duplicamos y ponemos mirror. Y la duplica al otro lado. Esto fue bueno, lo tengo que acomodar todo, pero bueno. Ahora, a fines demostrativos, va a funcionar. Va a funcionar bastante.
Está tomando forma, está tomando forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los dientes y vamos a hacer un polypaint para que aún así tome mucho más forma. A ver, genial. Justamente a veces padres preguntan ¿qué hacen con el hijo que quieren meterse en un estar? ¿Cómo interpretar el impulsivo? Sí, es increíble. Muchas veces se tiene ese pensamiento porque, bueno, lamentablemente muchas veces en generaciones pasadas no se le dio cabida a este tipo de cosas y ahora profesionalmente se puede vivir de videojuegos. Entiendo la parte esta de la preocupación, cómo hacer para que no pierdan tiempo, pero sí, yo creo que muchas veces se necesita alguien que te lo diga de la experiencia, ya sea que si tenga mucho o poco, pero que ya esté laburando de esto, esté viviendo de esto, yo por suerte estoy viviendo de esto. Pero sí, está bueno, muchas veces se tiene, me ha pasado que al principio me topé con mucha gente que me decía, no, pero ¿cómo te va a morir de hambre? ¿Te va a ir mal? ¿No va a conseguir trabajo? Escuché muchas cosas que casi me tiran para atrás, pero bueno, yo estaba convencido de que esto me gustaba. Yo al principio, o sea, sabía que era algo referido a esto, pero no exactamente que era esto. Yo me metí prácticamente a estudiar 3D porque me gustaban lo que es la cinemática de los videojuegos. Mira, yo me metí a estudiar 3D por videojuegos. No sé si las cinemáticas de Blizzard, las de Blur, dicha la de World of Warcraft, son increíbles. Bueno, a mí me encantaba eso, yo quiero hacer esto, me voy a meter de animador. Empecé a estudiar animación, pero también a la vez conocí el mundo del modelado. Me empezó a gustar un poco más el modelado que la animación, y a la vez metiéndome al mundo del modelado, descubrí el mundo de la escultura digital. Entonces fue como metiendo una cosa, probando esto y probando otra, hasta que descubrí el mundo digital y ya como que me enamoré. Y del mundo digital también tenemos un montón de subramas diferentes. Entonces, está bueno. O sea, yo recomiendo probar al principio muchas cosas, porque yo me metí no solo a estudiar esto, sino también me metí a estudiar programación, me metí a estudiar diseño multimedial. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba programación, o sea, estudié las tres juntas. Yo, por suerte, tuve el apoyo de mis padres que me pudieron sustentar, ahí está, las tres carreras. Entonces yo quise probar todo, yo quería probar porque no estaba seguro, no quería que me fuera mal. Y bueno, llegó un momento que cuando estaba estudiando programación, estaba todo el día programando y digo, no, pero si esto no me gusta, me está gustando lo otro, me está gustando modelar. Entonces bueno, dejé la parte de programación, dejé un poco lo de diseño multimedia, me dediqué a esto. Y nada, les metí duro a esto, practiqué, estudiaba, hacía tutoriales. Yo por ejemplo estoy trabajando y si bien a veces estoy viendo series o cosas así a la vez, muchas veces estoy viendo charlas de otros artistas, estoy viendo streaming de otros artistas, estoy viendo charlas donde explican el proceso, estoy viendo un montón de cosas así a la par que trabajo. Y es eso, es practicar en todo momento. Y se puede, por suerte. Me fui un poco las ramas, estaba pensando otra cosa y se me vino algo a la mente y se me fue. No. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a hacer lo de los dientes, ¿no? Arregle. Vamos a hacer un quick save. Hace mucho que no hago un IMM brush. Así que vamos a intentar a ver si me acuerdo cómo era. Porque no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Bueno, vamos a hacer un dientecito. A ver, creo que me acuerdo. O puede que no. Puede fallar, dijo Tuzo. Vamos a crear un pequeño colmillo. Vamos a crear unos colmillos chiquitos. Bueno, no tan chiquitos. Pero vamos a crear unos pequeños, unos grandes y unos largos. Tres tipos de colmillos. A ver si me puedo guiar con estos. Sí, vamos a guiar con estos. Y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ver esto un poco más. Ajá. Y vamos a hacer casi el mismo proceso que hicimos con los otros. Sumo. Torciendo.
Eso es Mage. Vamos. Vamos a activar Dynamesh. Perfecto. No quiero hacerlo tan fino porque supuestamente. O sea, yo vamos a orientarlo en cosas para impresión, así que todo tiene que estar físicamente bien para imprimir. Tiene que estar cerrado, no tiene que haber doble cara. Todo eso, pues lo vamos, en algún stream a futuro lo vamos a ver bien. No alcanzamos a tocar todo en una hora, en tres horas, digo. Estos son, utilizo casi dos o tres brush, no utilizo, no, acá tengo como, no sé, 10, 20 capaz, pero utilizo de mi estándar, Move, Clay Builder, Inflat, Snake Hook y un Trim Dynamic, o sea, es muy poco lo que uso, no hay muchos secretos, no hay botones mágicos, es solo aprender bien qué hace la herramienta, ir moviendo, también está lo que... un poco la práctica que se lleva como a desarrollar ese tipo de intuición de qué mover, de qué no mover, que solo te lo da la práctica, solo te lo da a practicar y ir viendo. Vamos a un Dynamesh un poco más alto, vamos a mover un poquito más acá. Otro Dynamesh y vamos a hacer un par de líneas para simular la textura del diente. La estoy haciendo bastante desprolijas. Creo que así sea. La última, si queremos hacer algo más prolijo, se puede ir a Lazy Mouse. Pero lo que vamos a hacer es que necesito tres diferentes. Necesito uno más grande y uno más curvo. Vamos a hacer el grande ahora. Lo que va a hacer es, vamos a hacer esto. Vamos a un poco más. Vamos a jalarlo ahí. Perfecto. Vamos a primero nuevo, vamos a aplicarlo.
Este no puedo pegar, vamos a pegar. Creo que esas son las cuatro variaciones que puedo llegar a comer. Después lo podemos acomodar en 100 el modelo. Para crearlo, el brush. Si no me equivoco, si me estoy acordando bien. O sea, tenemos, acá tenemos los distintos, los cuatro diferentes. Tenemos el primero. Pero igual. Vamos a crear. Estos son los, las variaciones. Vamos a hacer un quick save por las dudas. El multimesh y ya tengo las tres. Perfecto, pero que vamos a probar. Vamos a probar si ande. Sí, pero que quiero, quiero que quede un poquito más adentro. Somos a depth, la parte en depth en brush, y lo corremos un poco más abajo. Entonces, aquí lo que va a hacer es se metí mucho. Vamos otra vez a depth. Un poco más arriba y a ver ahí. Pase. Pase. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahí. Que es crear ese otro multimesh. Y este lo podemos guardar. ¿No? Save as. Save as. Vamos a escritorio. Y ponemos bien de ciclos. Y lo guardamos por la duda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora nos vamos al depredador. ¿Entiendes? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que estábamos haciendo? Tenemos, por suerte tenemos el quick save. Por suerte guardamos nuestro brush. Entonces vamos a ir a Add Brush, escritorio, dientecitos de depredador. Ya tenemos los dientecitos de nuevo. History. Entonces vamos a preferencias, quick save,
Escape history, no. The history and saving. Perfecto, eso vale. Point. Todos los otros que cree se van a crear en esa subtool. Está que fuera un poco más reset. Algo así. Creo que he hecho un par de personajes propios, pero usualmente me gusta hacer más fan art, porque si tengo esa propia creatividad, por cuestión de gusto me gusta hacer este tipo de cosas o trabajar en personajes que ya existen, pero es cuestión de gusto, nada más.
Pero creo que he hecho un par. No, no he hecho últimamente, pero he hecho un par. Por ahora lo que utilizo en tiempos libres son para practicar o hacer fanarts. Personajes que existieron, mi propia versión. Me gusta más hacer mi propia versión de personajes que ya existen, darle mi impronta personal. Me gusta más eso. Soy más un intérprete que alguien que hace cosas así como desde cero. Pero por gusto, por gusto. Un par de las cosas, personajes que quiero probar son un par de ideas de samurai. No sé si eso sí me gusta. Me gusta bastante. Tengo un par de ideas que ya seguramente voy a probar en algún futuro. Colmillos acá. Hitting los calls. Va tomando forma este depredador, ¿eh?
Ahí no me tenían fe. Split on basket points. Ahora con el poly pain. Genial, bueno, me alegro. Si alguien le está sirviendo a esto, mejor. Un poco más. Todas estas medidas, o sea, si bien me estoy basando en imágenes, estoy dándole mi impronta personal, por así decir, a este personaje. Lo voy a hacer como yo quiero, con las medidas que yo quiero. Si bien me estoy basando en un par de cosas que veo, pero es porque nada más. Porque son las típicas cosas que tiene un depredador. Pero las formas, todo eso no me estoy basando exactamente. Es por una de las razones de que no me gusta hacer likeness. Lo que es likeness, para los que no saben, es el parecido a personas reales. No me gusta hacerlo porque si bien es muy complicado, o sea, la gente que lo hace tiene un talento increíble, porque es muy complicado, siento que te limita a la hora de expresar tu creatividad, por así decirlo. O sea, te limita la expresión artística de laburar libremente, que es, si bien es arte, o sea, me refiero a la parte creativa de ir jugando con las formas, que es una de las cosas que no me gusta, que es la parte del sketch, que se puede ahora. Todavía estamos en el sketch. Esto de un trabajo, o sea, si el busto fuera un trabajo, por así decir, profesional, esto aún así es el 2% del proceso que se le tiene que hacer para que la pieza esté terminada. Lo que vamos a ver es 2% como mucho. Es mucho el trabajo que se tiene que poner. Prácticamente todas las arrugas que lleva una pieza son hechas. Se tienen que hacer a mano, no hay ningún truco tecnológico que te ayude a hacer más. Si bien lo que es el arte digital te ayuda a ciertas cosas a hacerla un poco más rápida, pero es lo mismo que lo tradicional. Tener el control Z, tener para trabajar con simetría, que eso en tradicional no tenés, tenés que hacerlo todo vos a mano. Se puede trabajar sin simetría, sí, se puede. Después se tiene que quebrar, sí o sí, para que le dé esa impronta de que no sea tan hecho por computadora, sino sí o sí está bueno trabajar sin simetría a veces. Pero bueno, usualmente ahora en lo que es el mercado, hasta, si no me equivoco, hasta hace, no sé, 5 o 6 años se trabajaban, las que eran las empresas grandes, profesionales, trabajaban con culturas tradicionales. Después se empezó a pasar prácticamente el mercado a lo digital, por bueno, la rapidez. Por ejemplo, si vos sos un escultor, trabajás en Argentina, tenés que enviarle la pieza al cliente en Estados Unidos, tenés que prepararla, tenés que tener el tema de las aduanas, todo esto, las envías, de aquí que le llega, si algo está mal, algo hay que cambiarlo, te la tienen que enviar de nuevo, tenés que cambiarlo. Entonces es un proceso que lleva mucho más tiempo que el digital. Y acá con el digital tenés, bueno, todas esas cosas que dije. Además se puede cambiar los tamaños más fácil. Acá simplemente si te pide el cliente el archivo, no pasan un par de horas que ya se lo podés enviar en el internet. Entonces como que tiene toda esa facilidad y es mucho más rápido. Y para las empresas, si bien es, bueno, toda la parte artística, también no dejemos de pensar que esta es la profesión, un negocio que al ser algo de entretenimiento, que pertenece al entretenimiento audiovisual, se maneja por tiempos de producción. Los clientes tienen que manejar su tiempo de producción, entonces siempre se busca la herramienta. Es lo mismo que cuando pasó, por ejemplo, los diarios que pasaron, por así decir, había mucha gente que también estaba como en contra, que esto y lo otro, pero es que es una herramienta, igual que la pintura también muchas veces pintores trabajan ahora de manera digital, cosas así. Los conocimientos que se tienen que tener son prácticamente los mismos, cambian las herramientas. Y a futuro van a venir otras herramientas que suplanten esto. El VR, la realidad virtual, un montón de cosas.
Así que hay que estar. No hay que odiar a la tecnología porque sí. Hay que saber usar. Como todo. Hacer unas 3 horas y media, pero me está gustando. Esto en realidad va un poco más acá, así que vamos a hacer esto. ¿De dónde sale esto? Sale desde acá más o menos. Vamos a pegar un body paint. ¿Tienen alguna pregunta? Lo que sea, cómo se hace esto, cómo. O sea, no como. Ya me lo están haciendo de. Cualquier pregunta de la índole, no duden en hacerla que lo puedo ir respondiendo. En cualquier caso, si no respondo, o sea, no entendí, la vuelven a reformular. Que está quedando bastante decente. Bastante. Soy sincero, no pensé que iba a quedar tan bien, ¿eh? sí, tengo fe, no tengo fe. Esto tendría que tener una lengua, ¿no? Me imagino. Ah, no, mirá cómo es la boca. Ah, sí, ya está haciendo media mal. Igual está bueno, sí. Vamos a insertar una esfera para hacerlo menos destructivo al proceso. Y vamos a romper la esfera. Ah, y me está concentrando en los dientes. Ahí está. Cuando tu perro no te quiere soltar la pelotita para seguir jugando. Siempre hay tiempo para un meme. Vení para acá. Dame lo que estás comiendo, Predo. Soltá ya lo que estás comiendo, Predo. Si no te va la cucha.
Sí, se va uniendo. Todavía no sé si lo hago o no, pero sí, usualmente suelo unir todo al final. Mientras tanto, durante todo el proceso, a veces mantengo las cosas separadas como para... por ejemplo, si tengo que editar esto, no se me hace tan complicado. Directamente pongo, lo aíslo y lo puedo seguir editando. Pero sí, bueno, usualmente al final del proceso tengo que unirlo todo para hacerle... sin batearlo. Y mandárselo, por ejemplo, o sea, si se imprime, es más fácil tener una pieza que tener así como muchos. Para que no se genere ningún tipo de error. Por ejemplo, acá por ejemplo, ¿cuántas hay? Hay 8. A veces tengo, no sé, 200 subtools en un solo proyecto. Porque además de que la computadora lo soporta mejor cuando tenés en diferentes subtools, es mucho más fácil trabajar en subtools separadas. Lo comía, tal vez. ¿Cómo son? Creo que lo veo bien. Vamos a hacer más que points. Mirror work. Perfecto. Y quick save.
Me está gustando, ¿eh? Para... Creo que no iba a alcanzar a hacer tanto en 3 horas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un polypaint. Voy a ver... Vamos a hacer el polypaint, vamos a usar la técnica... del dragón. Que consiste en... Vamos a ir a... a textura. Vamos a poner importar. Y vamos, me voy a la carpeta de depredador, donde tengo mis referencias. La guardé previamente. Y voy a ver cuál puedo meter, que tenga una textura que a mí me guste y que va a ser la que voy a utilizar para el polypaint. Este me gusta, vamos a colocar este. Esta la vamos a seleccionar. Vamos a meterla. Textura. O sea, ya. Vamos a meter otro también. La misma está, pero me va a escribir textura. Vamos. Hermosa, va a salir, pero a la perfección. ¿Dónde está? Textura. Esto más que nada sirve porque nada, en esta etapa de concept, tener colores también ayuda muchísimo. Muchísimo. Primero que nada vamos a pintar los ojos. Pincel por las dudas. Vamos a la parte de esta, nos vamos a Add to Spotlight y ya lo tenemos en el Spotlight. Vamos a escalarlo y lo que vamos a hacer ahí está bien, es seleccionar los ojos. Vamos a la parte de State, Scale, Speed, Spotlight, Opacidad, vamos a bajar un poco más. Y vamos a acomodar los ojos. Uno de los ojos. Para hacer esto tenemos que, bueno, por ejemplo, seleccionar el pincel estándar. Voy a dar a... Vamos a poner esta. Vamos a ir a seleccionar. Algo de tu plástico. Déjame ver dónde lo encuentro. No, nunca lo encuentro fácil acá. Tu plástico. Vamos a poner MRGB, MGB y vamos a poner Fill Object. Ya lo llenamos. Bueno, vamos a apretar RGB. Vamos a poner el Spotlight. Vamos a subir la opacidad. Y vamos a pintar esta parte. Va a funcionar. Esto va a funcionar como base. A ver. Vamos a pasear. Ahí está. Vamos a acomodarlo. Y vamos a pintar. Ah, subimos la opacidad. Y perfecto. Pero ¿saben qué? Me olvidé de subir la multi. Vámonos. Subimos esto, subimos la opacidad.
No sirve, no sirve. Vamos a seleccionar el color amarillo. Este de acá. Y vamos a pintar alrededor. Si no saben lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de cero. Lo vamos a utilizar como paleta de color. Vamos a hacer esto. Esto vamos a hacer. Perfecto. Ahora sí. Vamos a tomar este color. Esto lo vamos a dar referencia. Fill object. Vamos a tomar nuestro negro. Vamos a poner fill object. Perfecto. Ahora vamos a tomar el amarillo. Vamos a enmascarar esta. Nos vamos a. Sacamos esto. Vamos a un tono un poco como naranja. Sacamos esto. Vamos a un tono un poco rojo. Y esto también tenía un poco más de rojo. Y acá podemos hacer una, como para simular la parte del iris, poner un poco esta, poner la parte roja, así. O sea, es todo a fines ilustrativos, obviamente, no es así. No es simple para pintar, me elegí. Por suerte, es muy simple. He peleado.
some real objects. Sí. Vamos a seleccionar el negro. Que no me está pintando. Un RG. Ah, qué pelotudo. Es verdad, es verdad. Sí, me tiró un spotlight. Y vamos a suavizarlo un poco. Ahora mismo sacamos esto para que no me suavice la geometría, sino solamente el color. Perfecto. Tomando un poco más de forma nuestro depredador. Selecciona este material base y vamos a pintar esto. Toda la parte de los ojos, la creo de los ojos. Que es la parte de la cabeza, te la vamos a hacer a mano. ¿Cómo es la cabeza? Ah, porque la cabeza me falta un montón de textura. Y esto va más plano también. Hacer unas líneas rápidas con el estándar.
Esto no lo puedo. Con la boca. Para esto sí voy a necesitar el spotlight. Un rato. Texturas. Spotlight. Ok. ¿Todavía están viendo? Ya se vieron. Es la culpa. Si me preguntan algo, hablen algo. Se hizo un toque más dinámico. Este se hizo bastante largo, no lo voy a mentir. Pero. Va a andar bien. Ahí, ahí, ahí. Uno vivo, por lo menos. Vamos a tomar un rosado base. Diferentes, más claros, más oscuros y más rojizos. Algunos tónicos más claros en algunos lados, como por ejemplo acá. No, claro. Vamos. No, un poco. Esta o más ahí. sí, nada más la próxima tengo otro tipo de música, ya me han pasado unos amigos, así que esta se está cortando encima, así que exacto. Pero bueno, la otra vez que puse música supuestamente sin copyright me silenciaron el live, los de Facebook, así que dije, bueno, no nos vamos a arriesgar que pase de nuevo. Me está quedando bien. Y un momento que vos lo ves y sí, esto no me gusta para nada, va a ser un desastre. Bueno, me pasó hace rato. Hasta que empezás a hacer unos cambios, mueves un poco por allá, mueves un poco por acá, y de repente, ¡op! Cambió todo.
Cool save. Amarillo. Perfecto. Un poco más. 13. No. El object. Casi blanco. Y nos vamos a fijar este. Vamos a poner este. ¿Para qué es el fill object? No, el fill object lo que hace es que llena todo el objeto del mismo color. Quizás el fill object te lo llena del mismo color. O sea, en la paleta de color te lo llena todo ese color. Podría ser ahora como para que sean un poquito más profesionales. Esto, duplica esto, duplico esto. Bajamos esto. ¿Está? Sí. Subimos la resolución. Bueno, creo que eso es todo.
Eso es todo por hoy. La verdad que quedé bastante conforme con este gustito. O sea, para que sea algo mucho más decente tienen que llegar muchas, muchas horas. Pero para lo que es un concept, cumple más que suficiente el objetivo, porque no, solamente los concepts tampoco que hago yo los trabajo tanto. Me gustó cómo se ve. Así que nada, si tienen alguna pregunta, de última la vamos haciendo la senadora como para ir cerrando. Pero me gustó cómo se está viendo. Ahí está. Vamos a hacerle una rubita por si tienen alguna pregunta y ya lo vamos a cortar. El stream por hoy. Pues esta creo que lo voy a seguir. Voy a seguir un poco más. También después vamos a hacer buscar Surface haciendo el casco. También me interesaba hacer el expander, si no lo hubiera puesto, pero está bueno hacer el creator. Acá, por ejemplo, hay cosas que se tocan, que falta acomodarlos, pero ahí tendría que estar. Y mira, yo lo seguiría ahora. A nadie tiene que darle el corte, si no, ya es súper largo. Pero me re gustó. Así que bueno, no sé cuánto lo están viendo ahora exactamente. A ver si me tira los stats, porque hace rato me está tirando. Solo de 10 personas. Pero bueno, vamos a ver. Oh, mirá. No había visto los comentarios de Face. ¿Por qué no vi los comentarios de Face? Bueno, por suerte no fue. No eran tantos.
Bueno. Sí, lo del Face lo voy a tener que... La otra vez me pasaba igual con lo del Face. Tenía que estar cada tanto chequeándolo. Creí que ahora se iba a solucionar, pero no sé, tendré que tocar alguna otra cosa. Gracias, Che. Bueno, espero poder seguir haciendo estos lives. A ver si puedo el domingo, el último cambio el otro día, estoy probando. Capaz que sale un miércoles o algo así. Pero bueno, así que nada. Gracias por el aguante. A los que estuvieron, a los que los van a ver después. Voy a compartir un poquito. No sé si se aprende mucho, pero algún que otro tips puedo tirar a los que la última recién empieza. Me gustó, así que eso lo voy a continuar en otra sesión. Además hay que hacer el trabajo y todo. Pero me está gustando bastante. Así que nada. Vamos a tirar un. Vamos a hacer un quick save. Y ahí hay un pequeño cosito así. Así que nada. Bueno, muchísimas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Denle like a la campanita y suscríbanse al like. Decía todo al revés. Claro, sí, muchos no pueden ver tanto tiempo. La cosa era mantenerme en unas 2 horas. Ahora se extendí un poquito más porque, bueno, era un personaje medio complejo. Pero bueno, voy a ver. De última también cambiarlo un día entre semana, ¿no? Ya veré. Cosa más que nada los lives, así que muchos no pueden estar conectados, como que se conectan un ratito y después se desconectan, pero nada más que nada como para que sea. Es como practicar personalmente, pero en vez de la práctica las streameo, en vez de no estar streameando. Así que nada, si a alguno le sirve, mejor. Esto lo voy usando yo como práctica personal. Pues capaz que muestre hacer los render engage y todas esas cosas. Así que nada, muchas gracias por ver. Seguro voy a anunciar el otro domingo o de última capaz que pruebe un miércoles, no sé, yo voy a anunciar. Seguramente voy a decir por alguna de las redes sociales. Así que nada. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Y también vamos a solucionar el tema de la música y el micrófono para la próxima. Esto es todo por hoy, muchachos.